Hola chicos, me encuentro aquí subiendo este video, pero no se ha grabado mi voz. Entonces, estoy narrando lo que está pasando y miren, estoy de pendejo haciendo lo pendejo. Miran, ayer les estoy explicando de la nueva actualización, porque hay voz en Blockdash. Entonces, lo que está de malo es que se sigue trabando. Y así, se sigue trabando. No se hace nada. Y así. Y ya estamos en la 0.78. En la 78.1. ¿Ok? Entonces, para los que son jugadores de Stumble Guys, por favor, añádenme. Miren, miren cómo estoy a lo pendejo. Siempre valiendo queso. Ay, sí se dan cuenta de algo. Que en los emotes ya no están así fuera de forma. Ay, ya no están a la derecha, ¿sí? Porque ahora solo aparecen así como un temporizador. Y donde ponemos las expresiones, ahora están las habilidades. Y ya no están así las fichas para poner ese coso de nieve que acaba de tirar ese Mr. Stumble. Ese coso, ya no, ni siquiera hay cómo reclamar nada. Nada. Y en Stumble Guys ahorita se está actualizando eso. Ponle que Stumble Guys ya reaccione y ponga las cosas ya bien. Bueno, miren. Miren. A ver, salgo y ahorita, o sea, en el video, en el audio, les estoy explicando de que ya no están las fichas ni las llaves para las habilidades. ¿Ven? ¡Ya no está! ¡Ya no! Y para los que tienen. Entonces, son afortunados. ¿Ven? Y ahora Mítico son las habilidades. De Mítico son las habilidades. Ya antes eran raras las habilidades. Ahora ya no, que no hay. Ahora ya no hay. Y bueno, ahí les estoy explicando. Así, de las llaves, de las fichas. Ya, entonces ahí estoy probando las habilidades, o sea, sí, y estoy explicando que quiero comprarme ese Karate Chop. ¿Por qué? Porque era de Boa Esponja y no logré tener su skin, ¿ven? Por eso me metí personajes también. Y me fui al pase y expliqué por qué Stumble Guys está poniendo entonces esas fichas si no están esa cosa de las habilidades. Entonces, miren cómo se buguea, ¿ven? 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 Y entonces vuelvo arriba y ya está bien. Bueno, ahí estoy así probando los personajes, así, bla, bla, bla. Entonces, si se dan cuenta, hay un botón blanco así. ¿Por qué? Porque así ahora Stumble Guys en la 78.1. Ahora pone ese botón, no sé para qué sirve, pero sirve para mover así los personajes. Pero el mío también se mueve, ¿ven? ¿Ven? Se mueve el botón y el personaje. Bueno, seguro que ahora me meto ajustes. No. Bueno. Ya, ahora vamos a jugar una partida de Bloodbath Team. A ver si sale algo mal. Vamos, está cargando. Está cargando. Y miren cómo se laguea. Miren, ahí aparecen los botones. Pero esos botones solo deben aparecer. Ahí deben aparecer. Pero aparecen más antes. Eso es raro. Ella abrazó a alguien. Lo dejó caer. Ay, por cierto, casi me caigo ahí. Y estoy explicando de que. Quiero la skin de Yumi. ¡Sí, me caigo! ¡Me caigo, gente! ¡Me caigo!
Pues nadie tiene emotes, por eso son bots. Con razón, son bots. Con razón. Ay, este video logro atravesar. Logro atravesar. Miren, miren, miren. Yo atravieso los bloques. Pero solo una vez. Bien, soy el único que tiene emotes. Bueno, no soy el único, también debe haber otra gente. Bueno, ahí estamos pasando y ya pasamos a la siguiente ronda. Estaba viendo si en la esquina yo me tecé y no había. Y viene la segunda ronda. Y ahora sí se está jugando chévere. Pero sino que esta vez ahora está un poco más complicado. Creo que en esta ronda atravesaba bloques. Creo. Bueno, sí, así estaba todo, todo lañado, todo. Y por cierto, estamos en Ecuador y hay apagones, así que este video va a ser la quinta parte. Y solo les voy a decir que va a haber hasta la parte 6. Así que, ya saben. Bueno, ya acabamos la ronda 2. Ya. Y creo que aquí ya se tiene el video, creo, porque esto está en partes. Así que no pienso adelantar nada y solo voy a tomar fotos así para darles spoilers. Y a los que no quieran ver, ya. Bueno, ahí ya es su problema. Y o sea, quise otra vez atravesar mis bloques, pero ya me dio miedo. A mí me revivió, compis. Soy casi el único que tiene los emotes. Y me vuelvo a morir otra vez. Este man también. Ese pingüino, yo me acuerdo que se murió. O sea, que se va a morir. Ve. Entonces solo queda la banana. Ojalá que. Ahí estoy diciendo que no reviva. Entonces, ya. Adiós, chicos. Quinta parte, ¿verdad?